iglesia, y queremos pedirte, Dios mío, tu misericordia, que nos visite, Dios, que nos hables a través de tu palabra, que ministres cada vida, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, que las cadenas sean rotas, que los yugos se pudran a causa de la unción, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios, gracias. Aleluya, con gloria a Dios. Puede tu oración, amén. Vamos, Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a estar meditando bajo el tema: ¿qué es la llenura del Espíritu? Oiga bien, ¿qué es la llenura del Espíritu? ¡Aleluya! Vemos que el apóstol Pablo trae un tema, hermanos, aleluya, muy interesante aquí, donde él hace comparación entre el efecto de la influencia del vino en una persona y los efectos de la llenura del Espíritu en una persona. Oiga bien, este texto, hermanos, aleluya, vemos que señala varios elementos relacionados con la llenura del Espíritu, ¡aleluya!, los cuales debemos de, la iglesia, el cristiano, debemos de comprender si es que queremos lograr este estado espiritual. En primer lugar, podemos afirmar que Dios desea, Dios anhela llenar a su pueblo, hermanos, aleluya, con la llenura del Espíritu. Amén. O sea, Dios quiere, Dios anhela, Dios desea, hermanos, aleluya, llenarnos de su Espíritu, de la manera que el apóstol Pablo lo presenta en este verso que hemos leído. Gloria a Dios. O sea, una de las cosas que debemos de estar seguros nosotros y que no debe de existir ninguna duda en nosotros es con respecto al tema de la llenura, porque el propósito de Dios es que todos lleguemos a este estado espiritual, hermano, aleluya, toda la iglesia, todo su pueblo, podamos llegar a este estado espiritual. Cristo le dijo a sus discípulos, aleluya, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Mira qué maravilloso. Si nosotros siendo malos, dice la palabra, sabemos dar buenas cosas, cuánto más Dios dará la llenura a aquellos que se lo pidan. Entonces el Señor nos insta a la iglesia, hermanos, a ser llenos, porque Él es el más interesado en llenar a su pueblo, en producir en nosotros esa condición espiritual. Pero hay cosas, hermanos, en nosotros que tal vez puedan estar impidiendo que Dios realice tal llenura en la vida de nosotros. Como conocemos, como conocedores de la palabra, debemos saber que la llenura del Espíritu no se puede producir en un recipiente lleno. No, primeramente se tiene que vaciar el recipiente. Un ejemplo, hermanos, aleluya. Si nosotros tuviéramos una vasija, un vaso, un recipiente lleno de algo, sea jugo de naranja, sea leche, si usted quiere echar el jugo en ese recipiente, primeramente tiene que vaciar la leche para echar el jugo en ese recipiente. De otra manera no podrá recibir, aleluya, lo que Dios ha prometido derramar sobre su pueblo. Y no nos estamos refiriendo, hermanos, aleluya, cuando digo que está lleno el recipiente, no me refiero al pecado.
No me refiero a ese punto, sino que está lleno de compromisos personales. Amén. Donde lamentablemente no hay, hermanos, espacio para los asuntos de la obra de nuestro Dios. Denle toda la gloria a Dios, iglesia. De la misma manera, hermanos, aleluya, como cristianos, muchas veces estamos pidiendo a Dios. ¿Cuánto están pidiendo la llenura a Dios? Amén. Pero sin darnos cuenta, vemos que no hay espacio. Que nuestro corazón está cargado, hermanos. Amén. A su nombre sea toda la gloria. Sin darnos cuenta, vemos que no existe en nosotros, hermanos, en nuestro ser, el espacio necesario para recibir lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y la única manera de la cual Dios podrá cumplir el deseo de su corazón, hermanos, aleluya, es experimentar en nosotros mismos el desalojo de aquellas cosas que están impidiendo el ser llenos por Dios. Amén. El ser llenos por el Espíritu. A su nombre sea toda la gloria. Como, aleluya, el someternos, el que haya un corazón vacío, pero no de la presencia de Dios, sino, hermanos, aleluya, de aquellas cosas que están estorbando en la vida de cada uno de nosotros. Su nombre sea la gloria. O sea, la única manera que podamos experimentar este vaciamiento en nosotros es por medio de la cruz. Y no estoy hablando de la experiencia de la confesión o de la conversión, sino de la negación de nosotros mismos. Oiga bien, hermanos, de la negación de uno mismo, por lo cual, o donde nuestro ser muere y le da lugar al Espíritu Santo para que empiece a gobernar nuestra vida. Empiece a llenar nuestros corazones, hermanos, aleluya. O sea, es cuando se le da lugar al Espíritu y nuestras vidas empiezan a ser gobernadas por el mismo poder de Dios. Gloria a Dios. Puedo darle gloria a Dios, aleluya. Jesús mismo decía a las multitudes: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, negarnos a nosotros mismos nos habla de renunciar a aquellas cosas que nos gustan, que nos encantan y que tanto nos quitan el tiempo para servir al Señor. Amén. Incluyendo aún nuestra propia familia, porque muchas veces nuestra propia familia puede ser un estorbo para que Dios obre milagros dentro de nosotros mismos. A su nombre sea la gloria. Puede darle gloria a Dios, iglesia. Es que por causa de Cristo muchas veces tenemos que dejar aquellas cositas que nos encantan. Por causa del Evangelio, tenemos, hermanos, que dejar los caprichos de nuestra vida. Amén. De Dios. Y usted sabe que es aquí en este punto donde no todos estamos dispuestos a servir al Señor al 100%. Amén. Sino solamente una parte. Pero la otra parte, hermanos, la servimos a nuestros propios intereses. Y queremos la llenura. Y queremos que Dios obre milagros. Y queremos la manifestación del Espíritu Santo. Pero no queremos darnos para Dios. No queremos disponernos para Dios. Pero sí queremos sanidades, sí queremos milagros, sí queremos, hermanos, poder de Dios. Pero no queremos disponer el tiempo suficiente para alabar y glorificar el nombre.
Santo aquí. ¿Sabes por qué? Porque es necesario negarnos o negarse a uno mismo con su deseo, sus aspiraciones, sus planes y sus proyectos, si es que queremos experimentar la plenitud de Cristo. Gloria a Dios. Todo el mundo tenemos compromisos. Todo el mundo tenemos responsabilidades. Pero la Biblia dice que hay tiempo para todo. Cuando se trata de Dios, pues hay que darle tiempo a Dios. Cuando se trata de lo personal, pues nos damos el tiempo en lo personal. Pero no podemos mezclar culto con diversión. Compromiso de la casa de Dios con cosas personales, porque es ahí donde nosotros le estamos debiendo a Dios en nuestra manera de servir. Denle gloria a Dios, iglesia. Notemos que la llenura de la cual Pablo habla aquí parece ser que no era del bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. La cual vemos en Hechos capítulo 2, usted lo conoce, donde se hablan en lenguas como señal de que la persona ha sido bautizada por el Espíritu Santo. O sea, la llenura de la cual Pablo enseña era de un poder sobrenatural que posee completamente, hermanos, aleluya, la vida de la persona para hacer la voluntad de Dios. Amén. Mire lo que dice el capítulo 4 del libro de Hechos. Dice la palabra que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No dice que hablaron de lenguas. Dice, y hablaban con denuedo la palabra. O sea, recibieron un poder para poder hablar la palabra, para poder predicar. Amén. Gloria a Jesús. Su nombre sea la gloria. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Aquí aparece un poder sobrenatural donde la persona, hermanos, aleluya, no tiene control de sí mismo, sino el poder que está operando en la vida de él. De eso es lo que habla Pablo, de la llenura, aleluya, del poder que toma el control de la vida de la persona, que transforma la vida de la persona. Y esto es lo que la iglesia necesita en estos tiempos. Esto es lo que la iglesia o nosotros necesitamos, hermanos. Este mismo sentir que había en la iglesia primitiva. Aleluya. Donde ninguno pensaba en sus propios intereses. Oigan, qué tremendo es esto. Hoy decimos, yo soy bautizado por el Espíritu Santo, pero pienso en mis propios intereses solamente. Gloria. Oiga bien, hermanos. No pienso en la necesidad del prójimo, en el problema del prójimo. Aquí dice que ese poder los hacía sentir a ellos que nada era propio, sino que todo lo que tenía era de todos los del pueblo. Gloria a Dios. Pero ahora el sentir de mucho es lo que es mío y no del mío, te lo presto. Santo Dios, aleluya. O sea, es un sentir egoísta. Un sentir que no viene de parte del Espíritu Santo. Gloria a Dios. A su nombre sea toda la gloria, hermanos. Gloria a Dios. Puede darle gloria a Dios. Ninguno de ellos pensaba en sus propios intereses, sino también en los de los demás.
Y esto nos habla, hermanos, aleluya, de la unidad en el Espíritu. Y solamente se puede lograr a plenitud si somos llenos del Espíritu. Gloria a Dios. Aleluya. A esto es lo que se refiere Pablo en la carta a los Gálatas. Hay poder en Jesús. Cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ¿a qué se refiere Pablo con este texto? Santo Dios. Que ya no hace lo que él quiere. Amén. Sino lo que Cristo quiere, eso hace. Amén. Dios. O sea, en otras palabras, hermanos, ya no se manda a él. Es ahí en ese punto que ya no existe la voluntad de la carne, hermanos, aleluya, sino la del Espíritu en la vida de la persona. Es ahí donde el Espíritu viene y gobierna la vida de esa persona. Dele toda la gloria a Dios. Vemos aquí que según Pablo, hermano, la llenura del Espíritu es un estado, aleluya, que según la palabra que él escoge puede ser comparada al estado de embriaguez que produce el vino. Esto no se refiere a la alegría que demuestra la persona que está pasada de copas. Aunque es verdad que el Espíritu causa gozo. Amén. Aún en situaciones muy difíciles, hermanos. Pero sin embargo, se cree que el apóstol hacía referencia al estado de influencia o control que ejerce el vino sobre la persona. Aleluya. Oiga bien, hermanos. Maravilloso. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando una persona está embriagada, sus sentidos ya no responden a los comandos, hermanos, o órdenes que la mente le puede dar. Gloria a Dios. Oiga, qué tremendo. Sino que hace lo que el efecto del vino le dice que haga. Porque es posible que racionalmente, hermano, aleluya, la persona decida ponerse en pie y tratar de caminar. Pero sin embargo, sus piernas no le responden. Sus piernas y su sentido de equilibrio ya no están bajo el control de él. Porque se ha adueñado la influencia del vino sobre esa persona. Y por lo tanto, aunque intenta realizar la acción, ellas le desobedecen, o sea, las piernas, pues están bajo la influencia de algo fuerte, hermanos, aleluya, que tiene el control de su propia voluntad. Aleluya. Hay poder. Y esto es lo que habla Pablo cuando dice la llenura del Espíritu. A esto es lo que se refiere Pablo. De esto es lo que se trata la llenura, donde el Espíritu Santo toma el control absoluto de la persona. Hoy, hermanos, aleluya. Y la persona no tiene el control de su vida. Gloria a Dios. Control de la persona y hace lo que el Espíritu Santo le diga que hace.
Así como el vino toma el control sobre el que está embriagado, de la misma manera el Espíritu Santo toma el control sobre aquella vida que ha sido derramada. ¡Oh, qué maravilloso es esto! Estar bajo la influencia del Espíritu Santo. Sino aquel que gobierna su vida. O sea, Cristo.
Santo, aleluya. Y esto es lo que deberíamos permitirle nosotros al Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Que gobierne por completo nuestra vida, hermanos. Aleluya. Amén. Amén. Llegar a un estado, aleluya, donde ya no cuenta a mí mi modo de pensar, mi modo de opinar. Ya no te toma en cuenta, sino que se toma en cuenta lo que Dios, aleluya, quiere para nuestra vida. Legalista.
hablar aunque se le levanten los golpes. Amén. Aunque sea señalado, aunque sea criticado. Usted va a predicar la palabra aún aquel, aleluya, que se ofende, que usted sabe de antemano que se va a causar un problema a esa persona. Pero se hace lo que el Espíritu Santo diga, ¿no? A su nombre sea la gloria. Y Pablo le dice: ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Y dice la palabra: e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujiese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Es que esta es la palabra de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Es la doctrina de la palabra de Dios. Y no podemos, hermanos, aleluya, salirnos, aleluya, de lo que Dios ha demandado hacer. Porque lo que es contra la obra del Señor, hay que llamarlo enemigo. Pero muchas veces nosotros lo queremos evangelizar. Le queremos tratar, hermanos, aleluya, con paños suaves. Cuando es un enemigo de la obra. Gloria a Dios. Lo que decimos es que Dios lo va a cambiar. Pero hay que reprenderlo. ¿Por qué? Porque algo se ha apoderado de la vida de él. Amén. Es para hacer estorbo a la obra de Cristo. Amén. Es que de la misma manera que el Espíritu Santo puede tomar el control de una vida, también el diablo puede tomar el control de una persona. Lo va a seducir, lo va a llevar, aleluya, a ser un instrumento para hacer un obstáculo en la obra del Señor. Uno tiene que hablarle con palabras como le habló Pablo, aunque se ofenda, hijo del diablo. Santo Dios. Y usted sabe que Pablo era una persona que amaba las almas. El hombre, aleluya, se preocupaba, hermano, para que las almas escuchara la palabra de Dios. Pero cuando tenía que hablar fuerte, hablaba fuerte. Reprendía a aquel que merecía ser reprendido. Gloria a Dios. Dale gloria a Cristo Jesús. Es que gloria a tu nombre. Cuando hay llenura, hermanos, aleluya, hay manifestación del Espíritu. Hay manifestación de los dones del Espíritu Santo. Hay milagros, hay profecía. Hay derramamiento, hermanos, aleluya. Hay sanidades y hay liberaciones. Cuando hay derramamiento, cuando hay llenura del Espíritu de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Mire lo que dice la palabra. ¿Qué pasa cuando una persona está llena del poder de Dios? Hechos 5, verso 12. Dice la palabra: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como mujeres. Miren lo que dice la palabra. Miren lo que pasa cuando hay llenura del Espíritu Santo. Tanto que sacaban los enfermos de las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Esto es llenura del Espíritu. Esto es poder. Espíritu Santo, no había necesidad que Pedro pusiera las manos. Basta con la sombra de Pedro, se sanaban los enfermos. Pero no era Pedro, era lo que había en Pedro, hermano. Gloria a Dios.
cosas a través de ese vaso de barro. El hombre no puede decir es por mí, no, es porque Dios lo ha querido de esa manera. A su nombre sea la gloria. Dice, por lo menos la sombra cayese sobre alguno de ellos. Qué tremendo, hermanos, aleluya, qué avivamiento había aquí. Qué mover, hermanos, aleluya. La misma presencia de Dios estaba sobre los apóstoles. Vive Dios. El mismo Cristo dijo que cosas mayores que Él harían. Gloria a Dios. Y si usted estudia la vida de Cristo, no, hermanos, aleluya, no se ve un caso como el de Pedro. El Señor hizo grandes milagros. ¿Qué dice la palabra? Que si se contaran todos los milagros, dice, no alcanzarían los libros para describir las maravillas que hizo Cristo. Pero aquí vemos algo sobrenatural. Algo, hay mucha gente que está acostumbrada que si no me ponen las manos, aleluya, encima, no pasa nada. Mentira. Esta es idea del humano. Dios no necesita, hermanos, que usted ponga la mano sobre los enfermos para ver sanidad, para reprender al demonio. Es cierto que en ciertas partes dice y pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán, pero no es que Dios necesite tenga un molde para eso, hermanos. Dios obra como a Él le place, como Él quiere. Es que la llenura del Espíritu nos habla de poder, de autoridad sobre las cosas visibles y las invisibles. Autoridad sobre este mundo visible que usted ve con sus propios ojos, que yo miro, pero también autoridad sobre el mundo invisible que usted no puede ver, pero que está ahí. Y ese mundo invisible habla de principados, potestades. Dios. Oh, hermanos, aleluya, gobernadores de las regiones celestes. De demonios. Sí, Dios. Pero el poder, hermanos, aleluya, la llenura está, aleluya, contra todo eso invisible que usted no puede ver. Su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Mire el ejemplo del paralítico del templo llamada la hermosa. Hechos capítulo 3, versos 6 y 8 dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Oiga, mira la autoridad de Pedro, hermanos. Yo me imagino que Pedro andaba sin un centavo en la bolsa, porque Él le habla claro: no tengo lo que tú quieres, pero tengo algo mejor que te levantará de ese lugar en que te encuentras. Lo que tengo te doy. Pedro sabía que lo que había recibido de parte de Dios no era para lucirlo, no era para venderlo, era para beneficio de las almas, hermano. Pero hoy en día usted ve a las personas haciendo negocio con esto. Aleluya. Sí, hermanos. Hay gente, hermanos, aleluya, que piensan que pueden comprar a Dios. Que pueden comprar los milagros. No, Dios no funciona de esa manera. Lo que Dios busca es un corazón rendido a sus pies, hermanos. Un corazón, aleluya, sumiso a la presencia de Cristo Jesús. Dice el verso 7: y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando
Creo que
Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Dios. A Él sea la gloria. A Él. Yes. Señor, gracias. Gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por ministrar, Dios mío, nuestras vidas. Gloria a Dios. A Él sea la gloria. Le damos gracias al Señor, hermano, por la vida del hermano Isaac. Este joven, creo, no sé si es hijo del hermano José. ¿Sobrino? Así es. Amén. Sí, él ha entregado su vida al Señor, hermano. Aleluya. Vive Dios. Hay que orar para que el Señor le enseñe el camino.